silla de ruedas convencional. Liviana, de acero inoxidable, plegable y con llantas resistentes. Tiene un costo aproximado de 3.800 pesos. Hoy son el mejor obsequio que puede recibir un niño del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y será realidad gracias a la Asociación de Sillas de Ruedas de las Américas. Estamos aquí en Puebla para regalar y donar 280 sillas nuevas al CRID de Puebla. Estamos haciéndolo aquí en México, en diferentes ciudades, Texcoco, pero también están con los Rotarios, Club Rotarios, de Estados Unidos, y están trabajando con ellos allá en Estados Unidos también para donarlas. 100 sillas serán entregadas a los pequeños pacientes este viernes. El resto serán donadas a lo largo del año para todos aquellos niños y niñas del CRID que por su tratamiento las requieran. La Asociación de Sillas de Ruedas de las Américas llegó a México desde hace 5 años. Preocupados por el bienestar de las personas sin recursos, se dedican a captar donaciones para solventar la compra de sillas y distribuirlas a lo largo del mundo. Niños que necesitan sillas de ruedas, las necesitan para ir a la escuela y muchas veces se la pasan en su casa, nada más en la cama, sin poderse mover, arrastrándose, ¿no? Y esto también es algo que para los papás es necesario, para que los ayuden. Bueno, yo crecí desde niño sabiendo que tenemos que ayudar a la gente y así fue como crecí y necesitamos ayudar a la gente que necesita esto. Fui bendecido. La asociación cada año entrega más de 1,000 sillas a diferentes fundaciones, grupos de apoyo o casas de asistencia. En México ya llegó al CRID de Guanajuato, Aguascalientes, Guadalajara y Cancún. Y en este 2014 a Puebla, Chiapas y la Ciudad de México. La meta es donar entre 3,000 y 4,000 en nuestro país. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.